Buenos días, ¿cómo están ustedes, mis hermosas? ¿Cómo se sienten? Sean todas y todos bienvenidos. Miren. No tengo más funditas, esta. Y esta era de Leila con estas dos galletas y me eché mi pan ahí. Pero nada, que yo me llevo un pan entero y a veces no me lo como entero. Pero bueno, voy, chicas, de salida. Déjenme poner esto aquí. Con mami para el supermercado. Mami va a hacer compra, me lo dijo antes de ayer, o a rellenar la compra, creo que fue. Entonces yo le dije a mami, yo tengo que ir también a comprar alguna cosita. Entonces le dije a mami que vamos juntas. Normalmente, chicas, el día de hoy yo iba para el médico, pero lo dejé para mañana si Dios quiere. Miren esta blusa, yo sé que mami me va a decir, ay, esas rayas así no te quedan bien, pero yo también lo sé, pero a veces uno encuentra que ponerse, chicas. Y esta blusa me la puse, va a ser 2 años, me parece, para preparar el arbolito. El arbolito de hace 2 años, va a ser 2 años. Déjenme enseñarle la tontería que yo compré en casa cuesta, porque se me había olvidado. ¿Sí? ¿Ustedes vieron? Se me había olvidado. Mami me está esperando, que ya está lista. Mire, chicas, esto yo lo compré fue al otro día. Esto yo no me lo llevé el mismo día. Yo me lo llevé esto. Al otro día volví a casa cuesta a buscar esto y los palitos que yo le conté, y ya no había, chicas. Creo que Patricia compró una de esas también. Y yo, Patricia, lo siento, pero esta era la única que quedaba, miren, porque yo creía que, mire, está bien bonita. Yo creía que yo tenía toallitas de Navidad, y después le digo yo a Patricia, Patricia, pero yo no tengo toallitas de Navidad. No, yo no tengo toallitas para el estufa. Y aunque yo no vaya a decorar, no pasa nada, chicas. Yo quería mi toallita tenerla. Miren. Aquí están los demás, de lo que les voy a mostrar. Fue una tontería, porque como ustedes saben, yo no sé si voy a decorar, chicas. Yo creo que no. Miren, esto yo ya lo tenía. Lo había comprado 2 años pasado en Casa Cuesta. De estos habían unos transparentes y este en Casa Cuesta. Miren qué lindo. Son como una gotica que se van derritiendo de hielo. Ay, no sé, algo así. De esta yo cogí 6, me parece, y debo de tener a 1.25, era, miren. De esta yo había comprado, como le dije, 2 años pasado, casi 2 años, sí, 2 años pasado, en Casa Cuesta, había comprado 6, me parece, 6, 7, 8, como 8, una cosa así. Aquí están las demás, yo cogí ahora, me parece que 5, déjeme ver en la factura. 5, sí, 5 cogí ahora, y debo de tener por lo menos 2 o 3 más, porque cuando yo fui a poner el arbolito la última vez, ellas se desaparecieron. Ah, eso es de 3 años pasado que yo la había comprado. Las otras eran muy parecidas a esta, no eran la misma. Y mire esto, qué lindo, chicas. Miren, qué bonito, eso me encantó. Ustedes saben que yo soy loca con lo dorado y lo blanco. Miren, de esta me cogí 4, porque yo la cogí esta como para poner en la mesa con los platos y servilleta. Miren, 4. Pero esto también se le puede poner al arbolito. Sí, sí, yo tengo que volver a Casa Cuesta. Estas costaron 155, miren. Yo quiero volver a Casa Cuesta porque los niños quieren ir, a ellos también les gusta mirar. Y ustedes saben, más que nada, los santas y esas cosas, la villa que ellos ponen y todo eso. Entonces, me parece que este fin de semana lo voy a llevar. Y si queda de esta, porque yo lo dudo, porque es así, allá es así. Mire lo que me pasó con la toallita, que cuando yo volví el otro día ya no había toallita de ninguna, chicas. Y pues eso nada más. Pues sí, si hay más de esas, yo voy a coger más para entonces poner el arbolito. Déjeme enseñarle estos palitos. Mire, chicas, esto fue lo que a mí se me olvidó. Yo cogí 2 paqueticos. Mire. A mí, como a mí me encanta el bambú, pues cogí 2 paqueticos. Pues sí, me gustaría ponerlo ahí mismo, como en un jarrón. Y después, a futuro, como en la terraza, algo así. Pero yo sé que no quise dejar pasar la oportunidad y comprarlo. Sí. Eso fue todo lo que yo compré, como le dije. El color que yo estaba buscando era este color. Ese color. Yo dije, si encuentro bolas o esferas, como le dicen en otros países, yo voy a comprar mis esferas, porque yo quería decorar de este color, de ese verde.
Pero por eso fue que le dije en el video, no vi mi color. Y luego que ya después dejé de grabar, vi como tres bolas verdes, chicas, como tres. Yo dije, pero tres no me sirve. Sí, pero ese era el color. Yo le dije, mi color que yo quiero decorar este año no está, pero ese es el color. Sí, ese verde, como, y si encuentro más oscuro, mejor. Bueno, déjeme dejarla, que mami está esperando. Nos vemos ahorita. Bueno, ya llegamos. Déjame ver, yo me estaba poniendo un poco del protector solar con color. Y abajo me puse del otro. Pero hay que ver, mami, no se me ve la cara con mucho color. Ya. Venga, venga, se tiene que parar. No puede ser tampoco caballero. Se me ve con mucho color. No. No. Ah, bueno. Yo le dije que venía a hacer compra con mami. ¿Usted va a hacer compra o va a rellenar la compra? Puede ser compra. Va a hacer compra. Ah. Hola, chicas, ¿cómo están? Hacía días que no la veían. Muchos días. Y algunas preguntan por usted. Yo también pregunto por ustedes, mi hija. Espero que estén todas bien. Que Dios me las cuide a todas. Cuida, mi hija, cuida. Sí. Ajá. Sí. Aquí en la puerta siempre hay uno. Ah, sí, ahí al entrar. Siempre hay un zafacón. Está tranquilito a esta hora, pienso yo. Temprano, son las 8 y algo, ¿verdad? Ya 9. Son las 9 ya, no. Míralo aquí, zafacón. ¿Usted cree que son las 9? No, esas no son las 9, mami. Mira cuántas calabazas aquí, miren. Pero esas son de verdad, 530, 225, veo allá. Yo me puse este abriguito, fue temprano, a veces el aire está medio frío. Es el bolito de la chica. Sí, yo se lo voy a mostrar. Esto está bonito, este cuadrito. Mira, no pesa nada. Joy. Son iguales todos. No, mami, ¿cómo va a ser? Ah, 885. Esperanza, está bonito. Ese es 765. Está bonito también. Muy bonito. Mira una estrella con su luz integrada. Qué chulo. Tope. Sí, de esa que va arriba en el arbolito. Mira esos pinitos, eso se nota que lo pintaron. A 745. En la planta. Ay, Dios mío, en verde. Mire mi color que yo quiero para esta Navidad, en verde. Bueno, ya se lo conté ahorita, que yo no le había contado eso. Miren estas calabazas. Yo sé que estas calabazas no son caras en Estados Unidos. No, eso no es el precio de eso. Ahí había como algo de Navidad, porque dice bola de Navidad. Miren, miren esas esferas. ¡Qué bonita! Mire, de esto hay en Casa Cuesta. Bueno, siempre Casa Cuesta trae cosas así para el árbol. Ay, pusieron música. Mire qué bonito. Eso como de papel, esa esfera. Ay, en verde, qué chulo. Pero no sé si voy a decorar ya. Bueno, yo se lo he dicho ya 800 veces. Miren estas calabazas. Ah, no, es el precio de la mesita. Miren, azules a 850. Miren estas esferas. Pusieron música, pero todavía está como bajita. Mira, son como huequitas, no sé qué material es ese, pero están bonitas. Y esto como en cartón. No. Como bien hueco, no sé. 475. Qué bonito está este elefante. Bien bonito, mi tía que es amante de los elefantes. 389, mira, me parece bien económico. Bien económico, ¿verdad? Porque es madera, mira, y es pesado. Como madera como esa. Sí. Bien bonito está. Mira esos espejos. Yo creo que ese espejo estaba aquí, uno más pequeño, no recuerdo. Y este jarrón, mira qué bonito.
8:85. ¡Ay, la música! Ya viene la música. Miren qué bonito. Qué bonito está esto. Chicas, voy a tener que poner musiquita aquí, ustedes saben. Este jarrón, concepto florero, $3,950, $4,000. Está bien bonito y es alto. Está bonita esta nevada, esta corona. Yo tengo que renovar la mía. La mía es grandota. Mire esa, $1,395. Estoy hablando alto por la musiquita que ya pusieron. Ay, esta se parece a una que había en Casa Cuesta también. Así con flores. $2,795 esa. Esta está bonita. Estas son sin nada para uno llenarla, para uno adornarla, mejor dicho. ¿Le gusta a mami ese plato? No, ah, Paguela. Ella le gusta mirar la... ¿Cómo que eso se llama? Melamina, yo creo, no sé. Déjame ver. Bolsi, melamina, yo creo que... Para darle, cuando le doy el topo en este tiempo, en la vida de Dios, la guardo a traer. Sí. Ay, está bonita esta para los niños, pero... No, es que eso nada más para Navidad. No. No, no. Eso nada más para Navidad. Pero no, hombre, se puede usar en cualquier tiempo también. Mami quiere cogerla a los niños también. No, mami, deje eso. No son especiales. Son cosas... Que eso es como melamina, como un plástico. De precio económico. Pero sí. Mi mamá, como ella vive en su mundo, que ella tiene... Alzheimer. Ella se embulla mirando cualquier amigo. Si yo le pongo mantel a la mesa, ella se queda mirando. De ramo, ella juega con eso. Se entretiene. Sí. Pues vamos. Muchas ramas. 225, esta. Sí, a mí me gusta. Yo tengo que comprar alguna para hacer algún centro de mesa o algo. No, es que no sé qué, mami. Tengo que mirar bien qué es lo que necesito. 125, déjame guardar esta llave. De esas rosadas tengo yo, pero blanca. Esto se va a usar mucho en la Navidad. Esto es, ¿cómo se llama? Terciopelo. Sí, son flores de Pascua, pero de terciopelo. Sí, a $2.65. A $2.75. Mami, ¿cómo me queda? Ay, Dios mío. Hay que reírse, ¿verdad, chicas? Hay que reírse. Mira para acá. Está bonito. Pero como que ese, como que tan rojo. Déjame ver. Ay, pero se siente muy buena calidad, mami, ese mantel. $1,435. Pero si se lava, puede ser que se va a arrugar, que hay que plancharlo. Mire esto, está bonito. A $3.45. Ahí se está bonito. A $3.75. Está bonito. Y ese también está bonito. $5.45 es. Ah, esos cuadros se estaban usando mucho aquí también para la Navidad. Todavía el año pasado, me parece. Mira esa toallita, qué linda están. ¿Esto es de baño o qué? Sí, toalla de baño. Tiene dos. Están bonitas, mami. Y las alfombras también. Sí, son de baño. Y las alfombras.
No, porque esto es una chiquita y una grande. Y esto, mami, esto es para la tapa del inodoro, esto. Y esta es... ¿Cómo es la cosa? Esto no es... Ah, no, esto es para el tanquecito de agua de arriba del inodoro. Y esta es la alfombra. Está bonito. 1800. Ah, es rojo también. Las alfombras están bonitas. Mire ese árbol. ¿Cuánto cuesta ese árbol, chicas? Déjenme ver. Para decirle a ustedes, yo tengo mi árbol. 5560. De 7 pies. Uf, está muy bien. 5000 y pico de pesos. Yo pensé que ya no se encontraba en este año. Déjeme ver, chicas, vengo a ver el precio de esta almohada que mami quiere saber. Yo tengo de estas en la casa. Déjame ver. Almohada $2.95. Ay, pues tan súper económica. Mire, vamos para allá ahora, yo le voy a mostrar eso. ¿Te parece súper bien? Yo no la compré a ese precio. Bueno, unas que compré en el Jumbo. Sí, fueron bien económicas porque estaban en oferta. Creo que era con el 50% que estaban. Mami, regaladas están. Chicas, si estoy hablando muy alto porque hay una musiquita puesta. Mami, a $295. ¿Tú quieres una? No, yo no necesito, no. Regalo una. No, no se acuerda que yo había comprado. Yo le cambié todas las almohadas de nosotros. La he ido cambiando. ¿Se la va a llevar? ¿Una sola? Sí, yo tengo. Póngala abajo, venga. Ahora sí. Uh-huh. Sí me queda de precio. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto te dije? $2.95. Está súper bien de precio. Que a mí me gusta estar cambiando, Mire otras también. Sí, yo la vi. De esa yo compré al principio, cuando yo llegué aquí. A $3.45. No. ¿Usted sabe que se van poniendo feas? Yo la lavo en la... La lavadora, la lavo. Esa de la misma, pero esa es muy grande. Estos son pequeñitos y estos son grandes, o sea, estos. ¿Tú has probado esto? ¿La naranja de aquí? Depende lo que diga. Sí, yo la he comprado. Miren estos caminitos de mesa, yo no lo había visto. Tan bonito y bien grueso, miren. A 1350, pero se sienten bien gruesos. Mire esto, tan más sencillito, blanco. Esos son a 995. Estos con cuadritos también. Vamos a ver estas cosas. Mira, un cascanuez blanco. Yo nunca había visto un cascanuez blanco. Está bonito. Me encantan los cascanueces. 1285. ¡Ay, mucha cosa linda! Rojo también. ¡Ay, las casitas! Yo quiero una casita. Me la voy a llevar.
y esto en cerámica. No me gusta. Mira este otro árbol. Ahí está mi color dorado. Yo quiero unos pinitos pequeño para, mire qué lindo está este ángel de porcelana, dice 6.45, está bien bonito. Mire qué chiquito está, a 6.25. Está lindo ese ángel, mire qué lindo. A 5.75 esos, y esos grandes, 1,000 pesos, 995. Ahí está mami cogiendo la fruta. Déjeme ver esto, porque se supone que esto tiene luz. Qué lindo está esto. Aquí andamos todavía, ya son casi las 11 de la mañana. Cogí dos casitas de las que le mostré ahorita. Yo estoy hablando ahora porque no hay, en este momento no hay música. Mira, ya pusieron la música. Dos de estas cogí, mire. ¿Qué más le falta? Sí, mire, un puré de papa, mami. Uno solo queda. Ya se llevaron todos los arroz. Aquí atrás hay un mangú. No, yo no quiero mangú. Pollo sí. ¿Quién era que decía pollo, Leila? Un pollo sí. Yo me voy a llevar un pollo. Están calienticos los pollos. Déjeme ver. Yo pienso que sí que... ¿Qué más era que era mío, mami? Yo sé, se me olvida algo más que era mío. Ya, mami, lo subo. Ay, qué blanco se ve, ¿qué fue? Mami comprando, no, sí, ya sí, mami comprando aguacate. Déjeme bajarte el teléfono porque cambió el semáforo. Enseñéle los aguacates a la chica, mami. Chicas, a Jesús no me gusta mostrárselo a la que no lo pueden comprar. Bájelo más, póngalo en su pierna. A la que no lo encuentran. Ahí está. Ahí ya lo vende mami también, la que vive en fuera. Ay, pero muy chiquito y malo. A ver si sale en negro por dentro. Vamos sé. Para acá. Porque en México son... pequeñito. Ah, ya son pequeñitos. Yo me comí uno entero. Uno, ¿te lo de ella? Sí, mire qué barato. 75 pesitos. Sí. Eso es como un dólar y algo. ¿Quiénes se acuerdan de este camino? Lo dije como mami. ¿Quiénes se acuerdan de este camino? Ay, sé que tú grabas, mija, cuando andan en el carro. No, lo pongo ahí el teléfono. Ay, sí, mira. Chicas, defiéndame. Yo lo pongo ahí, mire. Ahí. Eso es peligroso. No, yo lo pongo ahí el teléfono porque no voy a grabar mucho. Mira ahí arriba, ¿se acuerdan de su apartamento ahí? Miren,
Yo pasé a Leila y a Rayán por aquí el otro día. Veníamos por allá y digo yo, Leila, ¿tú conoces esta calle? Claro, este es mi apartamento, dice ella. Bueno. Las cosas tuyas de la comprita. Ya nosotros llegamos, estamos esperando aquí que venga mi papá y no abra. Me dijeron un día de que... Que abra el portón porque yo tengo llave de... Sí, que no abre el portón para entrar al carro. De la otra puerta. Sí, entonces yo voy a despedir el blog porque luego de aquí me voy de una vez a buscar los niños y mami va a guardar la compra, ¿te? Se va a poner a guardar la compra. ¿Vuelo Free le ayuda, verdad? A mi mamá, ¿no? Uh-huh. Y... ¿Qué fue? Compramos pollo horneado. Ya está abierto. Y yo tengo la comida de mi mamá hecha. Gracias a Dios. Ah, ok. Bueno, chicas, si voy a despedir este vlog, se ve oscuro. Voy a despedir este vlog y nos vemos en el siguiente. Dios mediante. Bye, chicas. Que Dios me las cuide.